Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Disney Dreamland Valley, aquí con el nuevo, la nueva actualización en la que hemos traído a Mulan. Y mira lo que tengo del último capítulo que hice con ella. Al subir de nivel a Mushu me dieron esto que no me acordaba. Y en el último capítulo hicimos una misión de sombras chinescas y tenemos esto. Internacional. ¡Qué día tan espléndido! ¿Veis? Tito, tito, tito. Pero ahora no podemos hacer nada con ella porque tenemos que subirla a nivel 7. Pero sí tenemos, podemos hacer algo con Mushu, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a ver dónde está el bicho este. Está aquí, el Incordio, un Incordio. Vamos a la plaza. Ahora me despediré de ella cuando encuentre a Mushu. Está, no, he visto una flor roja y digo Mushu. Estaba por aquí, estaba en su casa. A ver. Oye, ha desaparecido. Ah, no está aquí. ¿Cómo? ¿Me he confundido yo o qué? O se ha venido aquí rápidamente. Bueno, es igual, andaba por aquí. ¿Dónde se está? Aquí está. Venga, hombre. Oiga. ¡Ey! ¿Qué te cuentas? Justo la persona a la que quería ver. Me he metido de lleno en mi papel de guardián del valle y ya sé exactamente a quién quiero ayudar en primer lugar. ¿Estás preparado? ¿A quién quiero ayudar? ¡La bestia! ¡Uy! Nunca había visto a nadie tan grande intentar hacerse tan pequeño. Metafóricamente hablando. ¿Cómo quiero ayudarle? Pensé que nunca me lo pedirías. Cuando intenté hablar con él, no me miró a los ojos y está siempre balbuceando. Creo que le falta confianza en sí mismo. Lo que hace que se me rompa mi pequeño corazón de dragón. ¡Oh! Y esa es la razón por la que quiero... Perdón. Necesito que sea el primer participante de MUSHU. Eso significa Maestría Universal de la Seguridad y Hazañas de uno mismo. Es un programa especial que he inventado para ayudar a la vecina a través del análisis, la acción y la inmersión. ¿Cuánto texto? ¿Análisis? El primer paso del programa es intentar entender a quien quiere ayudar, tratando de descubrir qué es lo que está viviendo. Acción. La acción es el segundo paso. Tomamos lo que hemos aprendido de nuestro sujeto y buscamos acciones que puedan llevar a cabo y que le ayuden a sentirse mejor de forma inmediata. Inmersión. Cuando alcanzamos el tercer paso, inmersión, ya sabemos lo que le pasa a nuestro amigo y ya le hemos ayudado a sentirse mejor. Al menos un poco. Entonces llega el momento de profundizar para saber qué sucede. ¿Cuánto rollo? Hablaré con la bestia. Resumiendo. Genial. Creo que sabe que quiero hablar con él, porque ha estado evitándome. Pues sí, entonces... señor. Oh, tú y yo haciendo cosas de guardián juntos. Me encanta. Bien. Hey, buenos días. Misión empezada, el programa MUSHU. Bien, vale, no pasa nada. No pasa nada, no te escaques. Vamos a quedar, pero primero te voy a dar una florecita. Porque sí, te voy a dar una flor, me quito de medio cosa. Y vamos empezando a subir de niveles. Estás en presencia de una leyenda. Vamos a quedar. ¿Qué es tu dragón favorito? Yo, ¿verdad? Venga, puede decirlo. Hace un día perfecto para entrenar. Sí. Habla con Bestia del programa de Mushu. Bueno, Bestia estará en su zona, porque si no se va mucho para allí y para acá, ¿no? Pero bueno, viene para acá. Vale, pero ¿por dónde va a salir? Porque si te espero por aquí, mejor. ¿Entras para acá o no? A ver si aparece en algún lado. Bestiajo. Estamos ya casi. Ven. Ven, amigo, ven. Ven. Ven aquí. Oye, bestia. Lo siento. Tu pelaje brilla tanto hoy. Por favor. No dices nada diferente. Pero gracias. Eres muy amable diciéndome eso. ¿Podemos hablar de algo? Conoce a Mushu, ¿verdad? Quiere ayudarte a construir tu confianza en ti mismo. ¿Quiere ayudarme? ¿Cómo? ¿Por qué? Pensé que abrir mi verdadero ayudaría a que la aldea me aceptase. Creo que Mushu quiere ayudarte a aceptarte a ti mismo. Tiene algo así como un programa que piensa que puede ayudarte. No lo sé. Eso me pone nervioso. ¿Te ayudaría si yo hiciera el programa de Mushu contigo? Podemos hacerlo juntos.
Eso me haría sentirme más cómodo. Y la Musu, que aceptaré su ayuda. Por favor. Cuánto agradezco que Bella me vea. Lo digo, con eso dices tú. Está aquí. De verdad. Hola, Musu. Nada, déjate de acariciar al pájaro. Qué mal suena eso, ¿no? A ver tú. Oh, sí, lo puede adivinar por tu cara sonriente. La bestia ha dicho que sí. Pero ha puesto en condición. Tengo que hacer el programa con él. Fue la única manera de lograr que aceptase. Te envié para convencer a la bestia y vuelves con un 2x1. Este es mi día de suerte. ¿Por dónde empezamos? ¡Sí! Me encanta esa motivación. La primera parte del programa es el análisis. ¡Te tengo! Para ayudar a la bestia tengo que saber qué es lo que le está pasando por la cabeza y para eso vamos a utilizar el test de las manchas de tinta. Encontré un libro cuyo único tema es la fabricación y análisis de las manchas en la biblioteca de Merlín. Así que ya soy un gran experto. Vamos a necesitar suministros artísticos. ¿Podría hablar con Mulan para conseguir algo de papel y pedirle algo de tinta a Bella? Bueno, necesitamos artículos de buena calidad. Esta es una operación de lo más seria. Vale. Buenos días. Vale, consigue material vecino. Mulan, ¿dónde está? Oye, estarás comiendo, como siempre. Siempre que me descuido está aquí. No. Vosotros la estáis viendo seguro y yo no estoy viendo. Aquí abajo. Vale. Pues aquí, me voy a poner aquí. Espérate, aquí viene para acá. Voy a poner GPS. Porque no sé si viene aquí o para que no se me escape tanto. A ver. Que algunas veces te marean, ¿eh? Son mareantes a veces. Voy a poner va. Mira dónde ve carbón. Y tengo aquí un montón. Me encantaría hablar contigo. Ahí. Oye, Mulan, ¿tiene algún papel chulo? Musu y yo lo necesitamos para una actividad con la bestia. ¿Está esto relacionado con el plan de Musu para que la bestia tenga más confianza en sí mismo? Sí, para la mancha de tinta. ¿Mancha de tinta? Musu dijo algo de imágenes que abren tu mente. Supongo que se refería a eso. Se refería a eso. Toma, puede utilizar este papel. Te deseo mucha suerte. Bien. Adiós. Y la tinta de calidad de Bella. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Sale Rosa. Bella. Bella. Ya no me acuerdo ni quién es Bella. Hay tanta gente aquí. Esta es. Vale, te voy a poner GPS. Y no sé si vendrás para acá. Yo voy para acá. Ahora no encontraremos donde sea. Pero ya con el GPS puesto. Yo le damos GPS a esto. Mira, esa no es ballena. Esa es ballena. Venía por aquí. Tienes que venir por aquí. ¿Dónde te...? ¿Cómo? ¡Qué mareo! Oiga. Ándale. Disculpa. ¿Podemos hablar? Quiero hablar. Bonjour, Bartolo guapo. Bonjour. Me alegro de verte. Estoy trabajando en una nueva historia. Es la segunda parte de una que ya existente. ¿Por qué me quiere inventar las cosas en vez de leerla? Es que yo soy así. Una aventura de una joven que se convierte en una criatura cuando la araña una espina encantada. Pero me temo que no sé a dónde deberían llevarle luego sus aventuras. Tal vez una aventura en el mar. ¿Qué de más maravillosa? Ya me imagino una poderosa tormenta, quizá un naufragio, bueno... Oh, pero no has venido a verme solo para hablar de mi historia. ¿Cómo puedo ayudarte? Tendría un poco de tinta para prestarme. Musu y yo estamos ayudando a Bestia con una cosa. Por supuesto, tengo mucha. Toma un poco. Qué maja, ¿eh? Gracias, Bella. Buena suerte con tu historia. Vale. Este valle parece encantado. Lleva la tinta no y el papel a Musu. Toma, Musu. Hermusu. Eres muy hermoso. Venga, tinta y papel. Ahora lo vas a manchar, claro. Sí, esto es exactamente lo que necesitamos para empezar el programa MUSHU con la bestia. Ha llegado la hora de hacer unas cuantas obras maestras. Y cuando digo obras maestras, quiero decir los test de manchas de tinta del programa MUSHU. Vengamos. Déjate de tontería. Bartolo, abre el tuyo y echa un vistazo. ¿Cómo? ¿A ver qué? Ah, que me lo ha dado. Yo quiero decir que estoy loco, ¿no? A ver, abre tu test de mancha de tinta en tu inventario. Por cierto, qué bonito, ¿eh? Me lo quedaría. Usar. Quizás mío, ¿no?
Qué bonito. ¿Qué ves? Pues veo una mancha. ¿Qué pasa? Buenos días. Que no me ha preguntado, ¿no? Habla con Musu de tu... Vale, vale, vamos, vamos. Vale, Bartolo. Ahora que ya he echado un vistazo a tu test de mancha de tinta, dime, ¿a qué te recuerda la tinta en el papel? A manchurrones de tinta sobre el papel. ¡Sí! Sé exactamente lo que eso significa. ¿Qué estás loco? ¿Estás siendo literal lo que es desternillante o defensivo? ¿O quizás ambas cosas? Pues no sé, es que no veo otra cosa. Sé tonto o algo. Todavía no estoy preparada para abrirme. Oye, ¿sí? Eso está bien. Podemos avanzar juntos. Ahora que has hecho tu test de mancha de tinta, es el turno de la bestia de hacer el suyo. ¿Lo colocarás delante de su casa? ¿Cerca de su casa? ¿Castillo? ¿Casa castillo? Ya sabe a qué me refiero. ¡Ay, me bueno, paso de risa! Uy, sí, tú verás, me doy troll. ¡Qué día venga, tan maravilloso! Entonces, para una coloca cerca de su castillo el test este. Y el castillo del este está aquí. Espera. No desperdiciemos esto. Venga, vamos. ¿Qué canción más? Ya, cerca de su castillo, aquí mismo, ¿no? ¿Qué? Tú. Sí. Sí. Pero gira, ¿no? ¿Cómo se gira esto? Ah, no puedo. Aquí. Vale. Vale. ¿Y a qué? Escucha a Musu y a Bestia. A ver dónde está Bestia. Bestia. Bestiajo. Pero, a ver. Pero, ¿cómo voy a escucharlo si no hay nadie? Musu. Bestia. Esto, aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Escucha música bestia, vale, sí. Ah, ya viene, vale, vamos a escuchar. No seamos cotillas, pero vamos a escuchar. Oye, bestia, así muy rápido, echa un vistazo a esa señal y dime, ¿qué ves? Destrucción. No, espera, ¿vergüenza y culpabilidad? ¿Una sala vacía donde tu única compañía son las sombras? Pues vale, no puede ser. Uf, escúchame, no sé ni lo que digo. Se parece a mí. ¡Wow! Vale, eres normal. No te preocupes. Son solo unas salpicaduras de tinta en papel. Hombre, claro, que he dicho yo. De hecho, creo que podría ser una mancha de té. ¿Cómo llegaría allí? Oye, vete tú delante y relájate. Pronto estaremos de vuelta con el segundo paso de... M-U-S-H-U, que seguro que te hará sentirte mejor. Quiero que Bella sea feliz. Hola. A ver. Eso fue... ¿Qué piensas? Creo que Bestia necesita mucho nuestra ayuda. Creo que debemos abrazar a Bestia con todos los días. Vale. Pero los abrazos no significan nada si él no piensa que lo merece, ¿verdad? Tenemos que mejorar la confianza en sí mismo de la Bestia. Y una charla de amiguetes no va a ser suficiente. A veces, cuando Mulan no se encuentra muy bien, se entrena. Dice que le sirve para mejorar su humor y sentirse poderosa y tranquila. ¿En qué estás pensando? No veo a la bestia haciendo Tai Chi. Oh, eso sería tan bueno para él. Pero estoy pensando que tendríamos que empezar con algo más desorganizado. Bien, ¿y si preparamos una zona a la que podríamos ir juntos y donde podríamos romper cosas? El único momento en el que utiliza su fuerza ahora es cuando está enfadado y fuera de control, ¿no? Pero si la bestia utiliza su fuerza de forma controlada y le sirve para desahogarse, puede que no esté tan enfadado consigo mismo. Y ese es el paso 2 del programa MUSHU, acción. Realizar acciones físicas para ayudarnos a sentirnos mejor. Venga, vamos a organizar una zona de destrucción. Para ti y la bestia. Ah, para mí también. Y podemos utilizar estos viejos muebles que encontré. Ya están un poco rotos, así que son perfectos para machacarlo. ¿Qué me va a dar? Así me van a valer. Oye, me gusta. Ya está. ¡Hasta luego! Coloca. Vale, aquí. Pero vamos a tirar esto.
muy feo. Vale, por aquí. Venga, la moneda también es mía. Aquí mismo lo vamos a poner. Venga, marchando. ¿Qué me va? ¿Qué me has dado entonces? Ya está. A4, mueble viejo. Bueno, esto nos va a durar a nosotros un plisplas. Y una moneda para mí. Vale, ahí vale. A romper. Habla con bestia, espérate un momento. ¿Dónde está bestia? Bestia. ¿Dónde está el bestiajo este? Ah, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Espérate. Yo también necesito no sé qué. Ven para acá. Hola. Oye, bestia, dice Musu que estamos listos para la fase 2 de su programa. ¿Qué es? Algo que te ayudará a celebrar tu fuerza. Es una sorpresa, una de las buenas. No me gustan las sorpresas, pero confío en ti, Bartolo. Venga, indica el camino. Venga. Adiós. ¿Cómo que adiós? ¿Cómo que? ¿Vamos a destruir? ¿Y cómo destruyo? ¿Qué hago aquí? Oye, ¿cómo destruyo los muebles? Ah, con el pico. ¿Será? A ver. Bien. No hay nada que... Uno. Y dos. ¿Y tú, bestia, no haces nada o qué? Habla con bestia. Habla. ¿Rompe todo o qué? No creo que deba hacer esto. Yo lo hice, tú también puedes. Venga, Musu preparó esto para ti y para mí. ¿No crees que te sentará bien utilizar tu fuerza, deliberadamente? Quizás... No lo veo. De hecho, me siento mejor. Mira cómo lo he dejado, ¿eh? Mira, para mí ha desaparecido, chaval. Lo mío queda mejor. No deja basura. Soy el desintegrador mágico. De hecho, me siento mejor. Nunca pensé en mi fuerza como algo valioso. Solo como algo que me convertía en un peligro. Eso es. Dile a Musu que estoy listo para continuar. Este lugar. Mira, se ha emocionado, bestia. Ya quiere hacer cosas. Especial. Voy a ver a Musu. Te vas muy lejos, bestia. Musu, he vuelto. Creo que tu plan está funcionando. Por supuesto que está funcionando. Soy así de bueno. La bestia dice que está listo para pasar a la parte siguiente del programa. Directo al gran final, inmersión. Estaba impaciente por llegar aquí. Mientras tú estabas destrozando muebles con la bestia, yo estaba buscando suministros. ¿Me lo vas a dar? ¿Podría hablar con Daisy y Stitch para ver si tienen lo que les pedí? Vamos a necesitar algunas prendas de su Alteza Real. Probablemente tengas que regresar al reino de la bestia para encontrar alguna. Vale, yo me encargo. Sí, pero cuando tengas todo, vete a un puesto de fabricación para montar nuestro pequeño proyecto y luego colócalo en el exterior de la casa de la bestia. Voy a ver si hay algo que podemos reutilizar de los muebles rotos. Vale, yo digo que sí. Entonces, tenemos que ir a ver a Daisy y a Stitch. Estarán viniendo para acá seguramente. Daisy. No tengo ningún viaje rápido aquí, ¿o qué? Pues voy a buscar a Stitch primero. Luego ya vendrás tú. ¿Dónde está Stitch? Aquí. Tampoco tengo viaje rápido. Ah, sí. Bueno, voy a marcarle a ver si se va a ir. Está en su casa, no pasa nada. Creo. ¿Eh, tú? Luego vamos a ver a Daisy. No pasa nada. En teoría... Está aquí. ¿Puedo entrar o qué? Aquí está, el troll. ¡Ayuda a Stitch! ¡Venga! Stitch, terminar dibujo cara de bestia. ¿Dibujaste la cara de bestia? No tengo muy claro para qué es esto, pero a lo mejor lo que Daisy tiene para mí hace que todo esté un poco más claro. ¡Taca, Stitch! Sí, Bartolo, hablar contigo como Stitch. Hablar como Stitch. Sí, Bartolo, hablar como Stitch. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Toma, qué bonito. Me lo estoy pasando poco de arte. Bien, ¿no? Y yo también, amigo. Venga, vámonos. A ver dónde está Daisy. Si se acerca a nosotros o no. O si está cerca de un... Quieto. A ver dónde anda Daisy. Aquí. Sigue en el mismo sitio. Bueno, te voy a poner GPS. Para que no te vayas muy lejos. Y me voy aquí mismo. Oh, macho. Qué mal con el mando, ¿eh? No. No hacemos nada bien, ¿eh? ¿Dónde estamos? Oye. Qué lío me está haciendo, ¿no? El GPS me está mareando, ¿eh? Creo que yo delante del GPS. El GPS muy troll, ¿eh? A ver. Aquí. Hola. ¿Qué
cuentas. Ha venido a por el pedido del maniquí de Mushu, ¿verdad? Sea la, lo que sea, he venido a buscarlo. Qué bordes, oye. Fabuloso, seguro que te das cuenta de que uno de mis mejores trabajos. A ver. Sea lo que sea, para lo que vayas a usarlo. Me lo ha devuelto. Stitch me dijo, me dio un dibujo de la cara de la bestia. Creo que sé a lo que creo que sé qué es lo que trama Mushu. Yo no. Bueno, cuando termines con eso, vendrá a verme para contármelo. Tengo que saberlo. Otra cotilla. Aquí tienes. A ver, maniquí. Qué bonito. Vale. ¿Ah, que estamos en contacto? Tengo que ir al reino de la bestia. Bueno, pues venga, al mapa. Nos vamos al mapa. Damos la X. Vamos al reino. Y en... Bueno, madre mía, pero aquí me pierdo yo más. Hace mucho que no vengo también. Vamos a ver qué pide, que no me acuerdo. ¿Qué pide? Nosotros vamos a nuestra bola. La ropa antigua de la bestia en el reino de la bella bestia. Y bueno. ¿Y qué pasa? Ahí está muy oscuro. Yo no voy por ahí. Ropa antigua. Yo no sé por dónde ir, ¿eh? A lo mejor está abajo. Yo voy por aquí. Ropa antigua de la bestia. Aquí, yo qué sé. Yo hay un decir. Ahí no, yo, bueno, seguro que está ahí abajo en el jardín o algo. Pero no, no cuadra mucho que esté en el jardín. ¿Verdad? Yo que yo desandaría un poquito mis pasos a conciencia. Abajo no. Es que no. Sí, yo creo que debe estar aquí. Oye, algo de Brigi Brigi no vendría mal, ¿eh? ¿El cofre? No, pues no hay nada. ¡Y qué tonto que soy! ¿Dónde está la ropa vieja? Confiesa. Aquí. ¿Eh? Tampoco. Ya se os ha hablado todo eso. Otra vez. Aquí, Brigi, Brigi. Esta es ropa vieja. Campanula. ¿Cómo, cómo? Espérate, que me he liado. Antigua ropa de la bestia. Vale, 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 vale. Tan feliz. Pero, espérate, vámonos. Vámonos. Estaba bien, estaba recto. Vale, estaba cerca. Menos que esta gente no se ha puesto muy troll en esta operación. Operación misión. Bueno, fabrica maniquí de la bestia. Y de paso, bueno, vamos a ir allí. Vamos a ir a su casa, ya a su barrio. Y aquí utilizaré mi mesa de fabricación. Por aquí no hay, ¿no? Momentito, momentito, chicos, momentito. Momentito. Ay, qué vida esta, chico. Bueno, fabrica maniquí. Vamos a poner una mesa de fabricación. Mi mesa de fabricación. En todo, y vamos para abajo. A ver dónde está. Vale, pues aquí mismo. Aquí mismo. ¿Para qué más lejos? Fabrica maniquí de bestia. Objeto práctico, oye. Aquí. Maniquí bestial. Bien. Un dibujo de bestia, maniquí y la antigua ropa de la bestia. Lo típico, ¿no? Vale. Y ahora. Antes que se me olvide. Voy a recoger mi cacharrito este. Que luego se me olvida, ya sabéis, ¿no? Coloca el maniquí de bestia cerca de la casa de la bestia. Aquí también. Si es que no hay otra. Aquí mismo. Ven para acá. Maniquí bestial. Es que bueno, aquí hay mucho basura. Aquí mismo. Vale. Observa la conversación. Otra vez. Vale, me pone un poquito más lejos. Ya vienen por aquí. A ver. No le tape. Eso es una estatua de mí mismo, Mushu. Mushu, ¿qué es esto? No soy Mushu, soy la bestia. ¿Qué dice? Y merezco estar maldito para siempre.
Nadie debería poder aprender de sus errores, o crecer o cambiar. ¿Y? No me creo eso. Y yo, la bestia, no he hecho nuevos amigos y todo el mundo me da igual. Soy egoísta, egoísta y egoísta. Eso no es verdad. Están Bella y Bartolo y los demás. Me importan mucho. ¿Por qué hablas de ti así? Creo que entiendo esta lección. Pues no lo sé. Habla con Musu. Quiero que Bella sea feliz. Uy, Fiu, eso ha sido extraordinario, ¿no crees? Creo que hemos hecho un gran avance con él. Ese grandullón va a estar bien. Es un buen guardián. Eres un buen guardián, Musu. Todavía no he terminado. Después de una sesión tan dura como esa, creo que a Bestia le vendría bien algo cálido y gratificante. ¿Podrías cocinar unos cuantos boles de sopa o wonton? ¿Qué? Sé que a Mulan siempre le resulta reconfortante. Creo que en él tendrá el mismo efecto. Toma, esta es la receta especial de la abuela. Fa. De la abuela Fa. Vale. Mientras tú haces eso, yo voy a ir a ver al grandullón. Ya sabes, para tener una pequeña charla seria. A ver. Dale una recetita. Quiero que ella sea feliz. Vale. Lee la receta. Bien. Usa. Ya está. Y vale. ¿Dónde está la esa wonton? Se me ha quedado pillado. Ahora. Se me ha quedado pillado. Pues estará por ahí el wonton esa. Ya no sé dónde está. Teolón, verdurita. ¿Dónde está ese wonton? Se me había quedado pillado. Y, oye, no me entero. ¿Me lo he pasado? ¿Dónde está eso? Bueno, estará en lo que no está en blanco, ¿no? Aquí. Pero todavía no lo he hecho, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sopa. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Sopa guantón. ¿Y qué tiene? Huevo, gamba, trigo y cebolla. Vale, y mira, energía 2415. Vale. Prepara sopas, ¿cuántas? Dos. Vale. Bien, mira, pues tengo aquí un pequeño... Espera, hasta que lo encuentre también. Una pequeña... Si no me dejaba en algún lado, y está por ahí tirado, ¿sabes? Un pequeño... Una cocina. Tengo por aquí. La tenía. Si no la he dejado por ahí perdida. Cocina volcánica. Esta, vale. La pongo aquí. Vale. Vamos a cocinar dos sopas wonton. O wonton. Wonton. Sopa wonton. Aquí. Dos. Este valle es muy agradable. Esto es lo malo que tiene, es que no puede elegir dos. Para hacer. Te puedo decir. No te... Ah, no tengo carbón. Oh. Mi gozo en pozo, chico. No tengo carbón. ¿Y cuánto carbón necesito? Por aquí había. Madre mía. Vendí todo lo que encontré. Tengo que comprar más carbón y buscar carbón. Madre mía, esto no es rentable, ¿eh? Oye, tenía carbón por aquí yo tirado, ¿eh? Madre mía. Pilla esto. Pilla esto. Uy, uy. Este va a ser mi epitafio. Aquí hay carbón. Yo creo que con dos valdrá. Le vamos a pillar cuatro. Así hay cuatro. Tengo por aquí tirados ahí, como no los recojo. Y luego, cuando tengo, lo vendo. Es que no puede ser. Venga, ¿sabes? Y por aquí tiene que haber alguno más. Vámonos, papi. Van tres. Tiene que haber alguno por aquí, que no lo he recogido yo. Aquí hay otro. Con cuatro es lo que tenemos sobra. Yo creo que son dos y ya está, ¿no? Uno por cada comida, pero bueno. A ver si van a ser más. Y me estoy liando también. Venga. Repetimos la operación. Operación wonton. Venga, sopa wonton. Venga. A ver, cada es una cocina, ¿verdad? Uno cada comida, ¿vale? Vale. Tengo carbón, chicos. Tengo que comprar carbón y... Bueno, y recoger todo lo que vea por ahí. Que tengo por ahí tirado. Eso tengo que hacer también. Misión, recoger carbón. Que me dejo por ahí.
2, venga. Vale. Y de paso, me hago una para mí. Vale. Deja, deja. Vale, vale, vale con eso ya. Ya vale una sopa a la bestia. Bueno, y al este también. Vamos al primero por orden. No vaya a ser que la liamos. Tome usted. ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? Huele de maravilla. Sopa guantón. La guantón, la receta de la abuela de Mulan. Gracias, Bartolo. Si tengo amigos como tú, Beze y Musu, que me tratéis con tanta amabilidad, es una señal de que yo también debería intentar tratarme con amabilidad. Estoy orgulloso de ti. Me estoy emocionando. Yo, gracias. Eso significa mucho para mí. Adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo usted, amigo? Bartolo, gracias. ¡Sí, señor! Voy a llevarle este bolo a Mulan. Es una de sus favoritas. ¿Qué te dije, Bartolo? El programa MUSHU es brillante, ¿verdad? Creo que hemos ayudado a la bestia a encontrar la verdadera felicidad consigo mismo. Por supuesto que todavía tenemos que seguir trabajando, pero es un gran principio. Y nada de ello habría sido posible sin mí, con mayúsculas. Es broma. Tú fuiste de gran ayuda. ¡Me parto de risa! ¿Sabes qué, Bartolo? Tienes todo lo que hace falta para ser un gran guardián. El programa de MUSHU completado. ¡Buenos días, Peña! Bien, no ya tenemos otra misión, chicos. Mira, vamos a celebrarlo. Vamos a comer una sopa de esta. Ahora tengo 7 de carbón. ¿Qué pasa aquí? Ah, porque cada cacharro que he cogido son varias, ¿no? No es una sola, no cuenta una. Vale, vale, vale. Entonces, sopa Gotón. Son 2400. Me saldré de la barra amarilla. Pues sí, me he pasado un poquito. Vale, bien. Entonces, chicos, ahora lo que pasa es que no, hasta que no subamos a nivel 7 a esto, a Mulan y a Musu, no podemos seguir con eso. Ya lo subiré yo fuera de cámara, lo iré subiendo con flores y con los regalos diarios que necesitan, que les gustan a ellos y eso, para subir más rápido. Y con flores también, el segundo, así la segunda cosa, aparte de los regalos diarios que quieren, eso, que les sube más la amistad, ¿vale? Y este, bueno, ya haremos cuando acabemos con estos dos, haré este. Espero que no estén metiendo la pata. Pues nada, muchas gracias por verme, cuidad mucho, salúdete.